Amigos, ¿qué tal? Saludos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy les voy a mostrar una colonia, varias colonias aquí alrededor que están creciendo bien rápidamente. Ya hace unos años para atrás, aquí comenzaron a hacer lotificaciones. Está arribita del hospital, como un kilómetro más o menos arriba del hospital. Y pues la verdad es que antes aquí pues nadie quería vivir. Hoy en día todo ha cambiado, como pueden ver, todo está cambiando, todo está bonito por estos lados. Así es que por eso quería mostrarles hoy en día cómo está creciendo las colonias aquí en Zacatecoluca. Así es, amigos, hoy decidí venirme a dar una vuelta. Ya hace tiempo quería venir a grabar un poco acá en esta colonia. Y lo estoy haciendo para que vean el crecimiento, que hasta yo realmente me hubiera gustado agarrar un lote. Un lote aquí en estas colonias, porque aquí está más fresco que en el centro. El centro está como unos mucho 10 minutos o máximo 5 minutos del centro de Zacatecoluca. Y pueden ver, tenemos una buena imagen, una buena, buena ubicación. Los lotes están bastante planos. Yo no había venido, yo pensaba que aquí estaba bastante feo. Realmente no, siempre me han estado comentando de que estos lotes estaban creciendo rápidamente. Los lotes estaban parece que de 20 mensual, 40 mensual. Hoy subieron hasta $80 mensualmente los pagos. Increíble. Se mira, también tenemos una imagen del volcán, ¿verdad? Y pueden ver aquí alrededor, la verdad está increíble. A mí me ha encantado agarrar un lote por acá. Ahorita yo creo que todos estos lotes ya tienen sus propios dueños. Miren, allá es una casonota bien grande. Tiene hasta hamacas arriba, tiene su patio de arriba. Entonces, y parece que están construyendo la casa. Y todo eso llega hasta allá abajo. Y si pueden ver aquí al fondo también, pueden ver aquí, todo esto es un lote, ¿verdad? Todo es un lote solo, que yo pienso que tiene su dueño, casi seguro tiene su dueño. Esta es la entrada donde yo entré ahorita, ¿verdad? Viniendo de Zacatecoluca, la entrada principal está por aquellos mangos, que se mira, árboles grandes. Y pues miren, este lote también está bien hermoso. Ahí pueden ver, yo pienso que ya tiene dueño también, porque pues tiene su electricidad, está bastante plano. Hay milpas también, casa de dos plantas, miren. Y pues acá, supuestamente lo que yo estaba hablando ahorita con una persona, que me voy a dar una vuelta. Aquí al fondo es donde hay un poco más de casa, ¿verdad? Pero hace poco, no van a creer, hace poco yo fui con otro seguidor que me mandó la ubicación. Él ha comprado unos lotes allá arriba, allá al fondo, quizás como unos 10 minutos de acá. Y están bastante carísimos. Es un lugar privado, porque es un lugar privado, pero está bastante bonito. Esto está creciendo aquí, la verdad, en Zacatecoluca. Por eso yo en día a día es que tenía ganas de venir a grabar. Para mostrarles, porque hasta a mí me está sorprendiendo también eso. Y pues ya ahorita ya está demasiado caro como para comprarse un lote, pero pues les voy a seguir mostrando cositas y de estos lugares. Para el que quiera venir a invertir, puede venir a invertir, pero realmente de verdad está bastante caro, pero sí vale la pena. Claro que sí, yo estoy tan emocionado que me voy a quedar pues a lo mejor sin ningún lote por acá. Miren, ahí están las guayabas, ¿verdad? Hay guayabitas acá también, el que quiera guayabitas. Pero sí, estos lotes están bastante bonitos, bastante planos. Yo pensaba que era un poco de barrancas, pero no. Ya, yendo aquí a la derecha es donde están hay más casitas. Y se pueden ver, parece que hay milpa. Oh sí, parece que aquí es la entrada. Parece que para estos lados es que hay un poco más de casa. Vamos a entrar a ver si no nos corren, ¿verdad? Y no hay problemas por acá. No creo que hayan problemas, pero miren esa casita que acaban de hacer acá. Chula está, miren. ¿Ve? Con su tapial, su muro cerrado, su garaje. También hay casitas sencillas, ¿verdad? Gente que pues está luchando para hacer sus casitas. Pero lo más importante es agarrar un lote. Yo creo que ahorita aquí agarrar un lote es bastante complicado. Hay casitas de láminas, ¿verdad? Dependiendo su capacidad y lo que tenga la gente. Y miren, ahí están los lotes. Hasta lotes hay aquí. Pero lo más importante hoy en día, agarrar un lote acá está bien complicado, lo que yo tengo entendido. Están bien carísimos. No hay, miren, ahí está un señor construyendo.
¿verdad? Construyendo su casita, ¿verdad? Vamos a ver si lo saludamos, a ver si se puede saludar. Pues miren, todo está creciendo y aquí tenemos a un amigo. Yo creo que está construyendo su casita. Ahorita le pregunté si me daba permiso de grabarlo y le vamos a preguntar cómo está de caro hoy en día construir una casita. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Buenos días. Gusto saludarlo. Mire, un privilegio y un placer poder dirigirme hacia usted. Gusto saludarlo, mi nombre es José Coto. ¿Y qué tal? A ver, cuénteme, ¿qué hace por acá? ¿Qué está con su metro? ¿Está? Sí, estamos queriendo hacer, construyendo aquí, ya que aquí también está bonito y entonces uno va buscando estar la mejoría, estar fresco. Casi ahorita no se haya mucha bulla, pero con la ayuda de Dios ahí vamos pasándola ahí y vamos a ver, buscando lo mejor para nuestra familia. Y es lo bonito que está ahorita con esto, que todos estamos en paz casi. Todos estamos en paz, ¿verdad? Sí, porque con esas cosas que del gobierno, pues algo ha ayudado a algunos y a otros que se sienten resentidos, pero nosotros sentimos bien. Los que confiamos en Dios, pues Dios los cuida, los guarda y un montón de cosas que hace Dios con nosotros, y en vez no hayamos cómo pagarle a Dios. Mire, sí, no, sí, es verdad. Y mire, la verdad, ¿usted compró este lotecito acá? Sí, pues lo estamos pagando todavía. Ahora, ese es lo que yo me gustaría preguntarle, que yo me vine en día y ya quería subir acá, ¿verdad? A grabar un poco, porque esto está creciendo. Pero qué caro están estos lotes de estos lados, ¿verdad? ¿Por qué se habrá puesto tan caro los lotes aquí subiendo arriba del hospital? ¿Porque está más fresco? Pienso que sí, ¿verdad? Sí, está más fresco. Y aún, bueno, ahorita ya, antes era más fresco todavía, ahora como ya no hay de los árboles que habían antes, y ahora ya desaparecieron. Ahorita todavía está fresco, respiramos el aire puro todavía, pero más después cuando ya se cierre de casa, a ver cómo irá a hacer también. Bueno, lo que tenemos que hacer a lo mejor es, ¿verdad?, tratar de sembrar arbolitos para que así esa manera mantenga. Eso es lo único, poner arbolitos ahí como tengo ahí. Sí, así estoy viendo que, mire, tiene capulines, sí. Tiene matas de pichones. Entonces, es un lotecito. Es un lotecito. Ok. ¿Le molestaría si le pregunto cuánto cuesta más o menos un lote como este? Si usted quiere, me lo dice, si no, no hay problema. Esto viene costando como 9,000, dice, pero como así al crédito, pues sale más. Hoy en día aquí ya no hay lotes, ¿verdad? Bien, algunos que venden derechos. ¿O que venden derechos? Sí, venden derechos, pero ya el derecho ya, como que yo quiera vender ya voy buscando de una ganancia. Un poquito de ganancia y lo que he dado y así. Pero ahorita ahí vamos. No, mire, yo realmente le agradezco mucho la oportunidad y le agradezco a mí que diga qué bueno que usted haya comprado este lotecito a poco, yo sé que todo cuesta, no es fácil. Algunos quizás pueden parecer fácil, pero realmente no cuesta. Y pues hay que estar contento con lo que tenemos, está haciendo su casita, ¿verdad? Por partes, usted solito, para como dice, para su familia. Y parece mentira, pero sí, está beneficiando lo que está haciendo el presidente. Sí, está beneficiando mucho. Bueno, para, como le digo, que el que no tiene problemas de nada, pues vive tranquilo aquí donde quiera, pues. Pero el que tiene problemas, sea aquí o sea por allá, donde quiera, le paga lo mismo. Hey, fíjese que sí es cierto, fíjese sí. Que alguna persona una vez me dijo, y yo lo digo también, cuando uno es el del problema, va a haber, si lo movemos, por donde los movamos, siempre el problema va a ir ahí. Siempre va a ir. Porque nosotros somos los del problema. Nosotros somos, entonces. Pedir. Nosotros somos felices aquí, yo como yo, sí. Yo soy feliz aquí en este ranchito y soy feliz por allá, donde quiera, en el trabajo, donde quiera soy lo mismo. Mire. Voy a cambiar de porque ya estoy por allá y me puedo juntar con amigos de alto, ya otros amigos de otra categoría, pero yo lo mismo soy, no voy a cambiar. Mire. Y donde quiera tengo amigos, no solamente aquí. Mire, me alegro mucho. Bueno, entonces, gracias por la oportunidad de dejarlo grabar. Tenlo por seguro que a lo mejor si me vuelvo a dar una vuelta de nuevo para acá, voy a ser el primero que van a ir a saludarlo de nuevo. Y pues, amigo, que disfrute. So, después la va a dividir. Ahí va
Ahí va a hacer una división, hacer una puertecita, voy a hacer una división aquí. Oh, hacer la puertecita. Ajá, para hacer el cuartecito. Oh, por eso trajo esa lámina. Sí, para hacer la puerta aquí. Para hacer una salita por año. Oh, entonces aquí eso va a ser el cuartito y aquí va a ser la salita. Sí. Mire, está bien. ¿Y usted solito no viene su familia a ayudarle? ¿O no tiene familia? ¿Cómo no? Tú caes mi familia, caes a mis hijos, por ejemplo, están lejos, no están aquí. ¿O están lejos? Sí, así que aquí solo hay un señor por ahí. Pero le echan la mano a sus hijos. Sí, a... Oh, está bien. Sí, sí, me ayudan. Está bien, está bien. Cuando se acuerdan, me ayudan. Sí, de sorpresa, me agarran en vez. De sorprende. No, está bien. Sí. No, está bien, mire, realmente es bonito encontrar personas sinceras, humildes. Y primero Dios va a terminar su casa y va a ver que yo me voy a dar una vuelta un día. De sorpresa le voy a caer, ¿verdad? ¿Qué días normalmente usted se encuentra acá? Como trabajando 10 semanas, casi solo domingos. ¿En qué trabaja usted? Ahí estoy trabajando en las construcciones allí. Muy buenas construcciones. Sí. Mire. En la entrada ahí estoy trabajando por ahí. ¿Oh, sí? ¿Sabe entonces de construcción usted también? Sí, se habla un poquito. ¡Ey! Hay que buscarle el lado a la vida, pues, ¿verdad? Sí. No, pues está bien, mire, ahí está otra casita, ¿va? Ahí hay otra casita, ¿no? No, sí, aquí está bonito, ¿va? Está bonito, aquí está fresco, la noche es bien fresco. Bien fresco, sí, ¿va? La noche es fresco aquí. Bien fresco aquí. Sí, me imagino. Pues amigo, bueno, un gusto conocerlo, se me cuida mucho, bendiciones. Igual. Espero que Dios lo siga bendiciendo y hay que seguirle echando ganas a la vida. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, hasta luego. Bueno, cuídate. Gracias. Hey, para que vean que sí hay gente amable, humilde, luchadoras. Bueno, yo no sé para dónde sale esta calle, pero vamos a darle para arriba a ver si no los perdemos. Paisajes que se pueden ver en esta colonia que está creciendo. Miren, este es a un lado, milpas, se mira bonito, bonito paisaje. La verdad, vale la pena, sí vale la pena. Yo les digo, me he lenteado en no comprar un, a lo mejor un milote por acá, pero sí está creciendo bastante estos lados, porque el clima es mucho mejor todavía, claro que sí. Esta es una de las entradas que uno puede entrar a este lugar, ya en la calle principal. Miren, esta calle está bastante buena. Se puede decir que esta es la calle principal, claro que sí. Y tiene dos entradas para adentrar a estas colonias que están en pleno crecimiento. A lo que yo tengo entendido también aquí a la derecha, así yendo pues en este ángulo que voy yo para allá, también posiblemente van a lutificar. Entonces, así es que... Y ahorita vamos a llegar a la entrada principal, va, para que se den una idea. Y así de esa manera pues tengan una idea clara cómo aquí ha crecido. Miren, este es el lugar donde yo entré ahorita. Esta es la colonia, esta es la entrada principal donde yo entré.
El hospital está aquí cerquita. El hospital aquí está cerquita. Mira, están haciendo esas casas acá. Aquí es viniendo de Zacatecoluca, del centro de Zacatecoluca. Está como unos 5 minutos más o menos, centro de Zacatecoluca. Aquí es yendo para Santa Lucía, yendo por el volcán, ¿verdad? Entonces, las luctificaciones se han vuelto arribita al hospital bastante, 5 minutos de Zacatecoluca. Es increíble cómo han crecido, hay viajeros para arriba también. Realmente está creciendo, se ha puesto tan caro. Aquí están construyendo casas, como pueden ver ese rótulo que está ahí. Ese rótulo, hay personas que construyen toda la casa y ustedes si quieren comprar la casa, la compran. Creo que andan como $100,000 o $125,000 más o menos. No estoy haciendo publicidad, nomás estoy grabando un poco para que se den una idea de cómo está el crecimiento en estos lados, que la verdad se ha puesto tan bonito. Hay casas tan bonitas, se están haciendo las aldeas. Aquí también, aparte, aquí hay una pequeña iglesia, ¿verdad? Restaurantes. Así es que, pero lo más interesante es que no está lejos del centro de Zacatecoluca, que está bastante cerca. Y yo jamás me imaginé que esto fuera a crecer tan rápido. Pero mira, las casas están hermosas. No hay nada que desear a las casas que están en el extranjero. Entonces, cualquier persona se puede buscar la manera de comprarse una casa o comprarse un lote. No más que sí, las casas están bastante caras, los lotes también. Pero sí, muchos se pueden comprar un lote y de esa manera lo arreglando y así hacer su casa. Bueno amigos, gracias por todo. Espero que les haya gustado este video. Coméntenme qué opinan ustedes. De esa manera pues pueden quizás comprar un lote. Yo ya no, porque están bastante caros. Pero sí, el clima está bastante agradable. Y como vieron al señor, el señor tiene la razón. Está bastante fresco. Por eso mucha gente ha comprado sus lotes acá. Y por eso también los lotes están bastante caros. Así es que, pero la persona que tenga la posibilidad de venirse a comprar un lote, ¿por qué no lo puede hacer? Y de esa manera puede tener su propia casa, su propio hogar. Todos queremos tener nuestro hogar. Pero sí, está bastante bonito el clima, está bastante bueno, así es que se lo recomiendo. Amigos, coméntenme qué opinan ustedes de este video. Coméntenme del crecimiento que está habiendo aquí en Zacatecoluca. Y pues, hey, sin miedo, puedan venir a visitar El Sabor. Pueden visitar lugares que quieran invertir. Y de esa manera, pues, ¿verdad? Así que amigos, gracias por todo. No les digo adiós, les digo hasta pronto, al rato les traigo otro nuevo video. Hasta luego.